tan fuerte el aplauso, por favor. ¡Bravo! En vivo desde Casa Alameda. Más, más, más fuerte el aplauso. ¡Bravo! Me dijo la gente de la producción, te vamos a traer tu regalo esta semana porque el viernes pasado no me dieron regalo el jueves y me trajeron un regalo y me trajeron a tres bellas mujeres que no son ni las Pandora ni las Flans, cada una tiene su carrera. Y pero bueno, antes que nada quiero decirles que estamos a través de YouTube, búscanos como Codeándote también en vivo. En la página de Codeándote, comparta nuestra transmisión y también en la página de las señoritas Treviño, que el día de hoy les doy la bienvenida aquí en Codeándote. ¡Bienvenidas, guapísimas! ¡Bravo! Belia, Simona y Mimi la Regia nos acompañan el día de hoy. ¿Cómo están? Voy a saludarlas. Muchísimas gracias. Me voy a quitar tantito esta cosa. Al cabo tenemos la sana distancia. Exactamente. Sana distancia. Muy contenta. ¿Cómo estás, Belia? Muy emocionada, hijo, de verdad, y agradecida sobre todo por la invitación. Es un honor y un gusto estar contigo, un hombre tan prominente de los medios de comunicación. ¿Me estás tirando la onda o...? No, te estoy reconociendo tu trayectoria. Gracias. Desde hace tantos, desde que estabas en la FM, tú me acuerdo que íbamos a hacer fila allá afuera. Yo estoy bien emocionada porque... ¿Por qué, Simona? Es el segundo programa de Desvelados y que bueno... ¡No! ¡No es Juan Ramón! ¡No, no soy Juan Ramón! Igual de pan. ¡Cállate la boca! Bueno, ya estamos en proceso de... ¿De qué? De seguir tragando, güey. Claro. Todavía hasta que se quite la cuarentena. Mira, yo te vi y dije, es Juan Ramón. No. Bueno, un más o menos. Saludo para Juan Ramón. Juan Ramón, saludos. Que ya estuvo por aquí en el programa, Juan sí, Ramón. De verdad, sí, exactamente. ¿Y Diana Perla no la trajeron? No la hemos traído a Diana Perla. Un día la voy a invitar. ¿A Tatiana? A Tatiana. Ah, vestida de mariposa, Diana Perla. ¿Cuánto? En un día. Sí. Mimi, la Regia, bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenas noches a toda la gente que nos está viendo. Es un gusto estar aquí con ustedes. Y pues bueno, aquí también con las comadres, que no me vas a dejar mentir, bien, desde que entras como que te levantan el autoestima, te echan mucho... No levantan... Como que parece que uno antes les dio ahí un billetillo. No. Señas con las manos, no van a creer que nos hiciste. A los pelados les levantamos otra cosa. Ahorita otra cosa. Mimi, tú 100% Regia, actualmente, ¿qué es lo que estás haciendo, Mimi? Ahorita estoy en Multimedios Deportes, en el departamento de deportes, los fines de semana, y pues bueno, como la gente sabe... pues uno ahí convive con la gente en el estadio, vamos a todos los partidos de fútbol. En esta ocasión, pues ahorita no se puede y estamos haciendo otras dinámicas relacionadas con el deporte, actividad física. Y pues ahí andamos en las redes sociales también muy activos, emprendiendo y haciendo de todo, porque ahorita hay que sacar para la papa. A nosotros nos gustaba ir mucho al estadio, a mi hermana y a mí. ¿A quién? ¿A ustedes dos? Sí, que nos levantearon los miados. ¡Cállate! ¡Es cerveza! Yo anduve con un futbolista, ¿sabes? ¿Con Lupita? Con Guiñac. Anduviste con Guiñac. Cuando Guiñac llegó a... Él es un santo. No. Él es un santo. Cuando Guiñac llegó a Monterrey, yo le enseñé a hablar el español perfectamente. ¿Tú les... ¿Qué fue la primera palabra que le enseñaste a Guiñac? La primera palabra me decía él, me acuerdo, tan lindo, Guiñac, de veras, una cosa más. De veras. Tan íntimo. En la intimidad, siempre me decía. En la intimidad. Guiñac, en la intimidad con Guiñac. Claro. De veras. Uy. No te... Con él es el único pelado. Entonces no eres señorita. Bueno, pero nada más fue canaleada. Bueno. Con él hice la posición del helicóptero, hija. El helicóptero. Esa es la de Cora, ¿no? No cualquiera puede. ¿Cómo es la del helicóptero? Sí, luego él se da toda la bolita con... Le queda como cola de cochino, Juan. Esta es una habladora y mentirosa. Ella lo más cerca que ha estado del fútbol fue cuando anduvo con don Roberto Hernández Jr. En paz descanse, 3 años de... 3 años de viuda, mi hermano. Precisamente el día de hoy. ¿Sabes con quién anduve también? Digo, ya sí vamos a sacar mi vida privada. No, pero primeramente ahorita sacamos vida. ¿Con quién anduviste también? Con Rómulo Lozano. ¡Ah! Fui vieja de Rómulo, para que sepa. O sea... Y yo anduve con la tucita. O sea, Fernando pudo haber sido tu hijo. Claro, y Maru. Maru. ¿Y por qué a Luzma la desprecias? ¿Por ser morena? ¿Acaso la desprecias por ser morena? No, un saludo para Luzma. Saludos para todos, en verdad, y nuestro respeto. Señoritas Treviño, ¿originarias de dónde son? De Cerralbo, Nuevo León, la cuna de Nuevo León y del estado. ¿Qué es lo que se da en Cerralbo? ¡Oh, los hijo! ¡No! No, en Cerralbo, pues mira, muy buena comida. Ajá. Muy buena comida porque hay aso de puerco, cabrito, unas tortillas de harina deliciosas que se hacen por allá. Y la gente muy trabajadora, hijo. ¿Sí conoces Cerralbo? Claro. El Sabinal.
Sí, ¿cómo Sabinal? No. Está hermoso. Pero bueno, ¿y ustedes de qué partes, de qué ejido hay de Cerro Bueno? No, claro. Por eso ahora con la pandemia, que todo el mundo se queja que no hay trabajo. Nos vale madre por 5 años más de pandemia. Vamos, no, que abren los teatros y que se friegue Renan Moreno. No, espérate. Que se quede en la desgracia. ¿Renan Moreno? Sí, todos los del teatro, que se queden en la desgracia. No, 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 ¿qué te va? ¿Ya no te va a querer hablar la nena? Ah, ¿por qué no me? Nosotros no ocupamos dinero, hijo, gracias a Dios. Porque... Nosotros no ocupamos de ella. No. ¿Cómo ves a estas canijas? Pues es que uno ya ni quiere meterse ni quiere hablar porque ¿Qué es? Es un burrito bududo. Ese es el agárrale el burro a mi hermano. No. Yo soy buena para eso, ¿eh? ¿Para qué? No. Para los peluches. Oye, no, ni digas. Maldita porque machorra. De repente en el Facebook la gente cree, como yo tengo la costumbre de a mis amigas, sí, que casi todas están pues de buen ver. Ajá, guapísimo. Guapichima. ¿Qué es lo que haces para estar así? ¿Cuál es tu disciplina? Cuéntame. Ahí se van a reír porque yo como de todo. Pero te ves guapísima. Pero sí hago, muchas gracias, a mi edad, estoy chavita. No, pues hacer actividad física es lo que siempre le recomiendo a la gente. Y es tu metabolismo bueno. También es la genética de mi papá. ¿Cómo está tu mamá papá ahorita? No, pues ahí no. Mamá, espero que no me estés viendo. No, mi mamá sí está más rellenita. Sí está más rellenita, pero es genética de mi papá. Ah, ¿tu papá? Sí, piernudón, chamorrudo. A ver, de veras. Sí. Preséntanos a tu papá. No. Esta no le gana en oferta. Acá está la otra pierna. Gana. Oye, se parece de jurbolista. ¿Puedo tocar? Claro. Pero es más. Mira, si eso viene. Toda dura. Mi hermana salió de muy buen chamorro y yo de muy buena nalga, mira. Espérate. Oye, te van calma, a cerrar. Calma. Nos van a cerrar el programa. Pues ya no, la andan con rayitos. Fuego si no lo abre. Oye, Simona, ¿a ti no te gustó ningún futbolista? No, a mí futbolistas no. ¿Cuál es su prototipo de pelado? El Mayate. El Mayate es muy sabroso. El Chacal, así. Ahorita que llegué aquí, ay, esos olores, no, mamito. Pero, o sea, ¿hablabas tú por el gimnasio, claro, Invictus? Claro, no, cállate, me derramé. De veras. ¿Cuál es su prototipo de hombre? ¿Cómo te gusta? ¿Musculoso, bigotón? Fíjate que siempre fume. Me han gustado los locutores de radio. Los locutores. Por lo más directa. Y si tienen hijos, pues no importa. No importa. Aquí todavía tienen para que se. A ti, Mimi, ¿cuál es su prototipo de... Pues es que de hombre. Uno como ¿soltera mujer, o casada? Súper soltera. ¿Con novio o sin novio? Resaltándolo. Sin novio, súper soltera y sin novio, sin compromiso, sin nada de nada. Pero la verdad es que estoy bien a gusto. ¿Sí? Sí, es que la verdad... Todas las viejas. No. Te voy a decir, les voy a decir por qué. Yo siempre he sido como de relaciones muy largas. Ajá. ¿Te gustan largas? Sí. Las relaciones. Gruesas. Entonces, por primera vez como que me estoy dando mi espacio. Ajá. Esa... tiempo largo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste... que despeinaste la cotorra? No, novio. Qué bueno que no lo compartí en el personal. Estamos en las redes sociales tuyas también, claro, ¿verdad? Que sí, en mi página. ¿Cuál es su página? Mimi.regia. Mimi Regia me encuentro en todas las redes sociales. Mimi Regia. Claro. ¿A poco no me reconociste? No. ¡Famosísima! ¡Claro! ¡Claro! En páginas donde compras mujeres. No. Oye, no lo dudo porque se usa mucho, claro, que te roben las fotografías y de repente ponen la fotografía de alguien similar. Me ha pasado que me las mandan, pero los seguidores que me conocen de hace mucho tiempo saben perfectamente que es fake y ellos mismos me dicen de que mira, te subieron aquí, ponen una foto mía, no sé, en una pose y una muy parecida de alguien que no trae ropa. Ajá. O algo así, y ya, que la gente cree que es una. O sea, si has tenido escándalos de ese tipo. Que la gente, no, pues no escándalos, o sea, que la gente se cree lo que los demás dicen, pero pues yo creo que lo que busca ese tipo de personas es precisamente la atención a eso, entonces yo prefiero... Te vale mal. Sí, pues tengo muchísimos años en esto, entonces aprendes a ser demasiado
pasalona, demasiado, que darle la menor importancia posible. O sea, ¿ves? Tengo en esto, sobre todo en el ambiente de los hombres, muchísimos años. O sea, ajá, desde... ¿Cuántos años? Pues unos 15 años. 15 años. O sea, es que empecé muy chiquita porque fui porrista. Entonces, quieras o no, pues estás en el ambiente donde los, claro, hombres te están viendo y todo eso. Entonces, aprendes a manejar las situaciones. Ya no te ofenden tanto ciertas cosas. No te asustas con todo de que te dicen un piropo y hay gente que le molesta y así. Pero si te dedicas a eso, a la imagen, pues debes de saber a lo que le tiras. Entonces, si alguien te dice, o sea, bonita, nalgona, no, o algo... No, tú sin inhibiciones, ¿verdad? O sea, no, no tienes inhibiciones. ¿Tú por qué? Ni complejos. Vos, sin complejos. ¿Tú, Belia, por qué con tan buena pierna, tan guapa, y por qué tan tapada? Porque eso es lo más bonito. Mira, yo siempre he dicho que las mujeres, ¿verdad?, tenemos que estar dando a desear el asunto, el producto. Que no, que el tesorito no lo enseñes así nomás ni lo entregues luego, hijo. Entonces, así tan tapada... Eso es como la fantasía erótica de los hombres, porque tú me ves y entonces así como que de repente yo, mira, y empiezo a levantar el piernón y entonces empieza a enseñar todo el cuerpo. No, calma, ya se lo di. Espérate, me voy a poner así un rato, que disfruten toda la gente. Entonces, esa es la onda, ¿verdad? Que la gente quede con la imaginación. ¿De qué sirve ver a una mujer encuerada con la chiche lolo así de fuera? No, es más bonito ir abriendo el dulce poco a poco. Porque díganme sí o no, todos los pelados que están de aquel lado. O sea, ir quitando la envoltura poco a poco. O sea, te la dan así encuerada y no, qué chiste. Mejor despacito tú le vas desenvolviendo, claro, se siente mejor. Belia, claro que les gustan encueradas y este luego lo que no sé qué. Pero porque, oh, mira, por eso, comadre, yo traigo el tirantito así de repente. Se cae. ¿Y son tuyas o las compraste? Son mías. Son tuyas, Natalia. Ni una sola. Todavía no. Pero va a haber un momento en que la voy a ocupar. Belia, ¿cuándo fue tu...? Simona, perdóname, me tienen hecho un... ¿Un qué? Pendejo. Ah, pues ya sabes. Simona, ¿cuándo fue tu primera vez? ¿Mi primera vez en dónde? ¿Tu primera vez? ¿Tu primer, no, tu primer novio? Yo nunca he tenido. Nunca, no me digas eso. No, si tu hermana es una enferma, nunca... Ahora enferma, ahora me han dicho de todo. Me dijeron que era una chismorreada y ahora enferma. Mira, nosotros vinimos más que aquí, no para que nos saques nuestros trapitos al sol. No. Vinimos a apoyarte porque supimos, gracias, que anduviste muy jodido estos últimos meses. Que estabas a punto de la depresión. No me digas muy eso. Mal, y dijimos, vamos a apoyar a este muchacho, okay, para que le levanten aquí el rating, para que le paguen. Y que agarre hueso ahora que ganemos. Exactamente. Ya no, te vi como director de espectáculo. ¡Vámonos! ¡Ay, no! ¡Para mí, Belia! Así, bueno, no, alcoholes es de nosotros. ¡Vámonos! ¡Yo quiero sanidad! ¡Tú, Mimi, con qué te vas a quedar! ¡Deportes, nos damos! ¡Deportes! ¡Yo sanidad, por favor! ¡No, qué gusto! ¿Cuándo fue tu primera vez? Mi primera vez. Sí. ¡No, dilo! ¡Cuéntalo! Pues fue cuando estaba chiquita. Chiquita. ¿Qué tan chiquita? Fíjate. La primera vez no. Sí, es que siempre me han preguntado esto, que cuándo lo he hecho, que si alguna vez lo he hecho con alguien menor de edad. No me digas, Belia. Sí. Semona. Sí lo hice. ¿Se lo de veras? Él tenía 14. ¿Y tú? 8. ¡Ay! Y la verdad sí fue, por eso le dicen el delicioso. ¿Por qué? Porque es muy delicioso. Okay. ¿A ti nunca te lo han hecho? No, todavía no. El de dulce. El de dulce. Dulce no. Como Cristian Castro, que se mete en el... Es que hay cosas, salud, padres, de veras, que uno tiene que experimentar. Y ahora que con esta pandemia, que todas nos tuvimos que encerrar a fuerza en la casa y que estamos ahí metidas y ¡ay! Se te viene la imaginación a volar. Entonces, nosotros siempre hemos sido señoritas muy recatadas, pero siempre con ese hambre, ese ímpetu, esa sensación. ¿Cómo es un día de pandemia a la hora de levantarse en la casa de ustedes? ¿Viven en Cerralbo todavía o viven aquí? No, vivimos en Cerralbo. O sea, de aquí se van a Cerralbo ahorita. Sí, claro, pero estamos custodiadas. Ok, perfecto. Y traemos una gente. Exacto. Estamos custodiadas y claves en la carretera. Bueno, ya llegas, venimos clave 14. Oye, decimos, ingeniero. Y nos manda el helicóptero. Exactamente. Bueno, ¿cómo es un día ustedes en la mañana? Pues nos levantamos temprano, normalmente. ¿Quién cocina? La sirvienta. Claro. ¿Quién sirvienta? Claro. Una, tenemos cuatro. ¿Tú crees que estas manos tan hermosas que yo tengo son para andar lavando vasijas? Qué bonito anillo. Mira, y mira, y tengo este y es de compromiso, ¿eh? ¡Ay! Este me lo dio un político, no puedo decir su nombre, pero aquí está. Ay, no, pues por eso estamos aquí. El rico siempre humillando al pobre. No. Bueno, ¿cómo es un día ustedes? Nos levantamos, vamos a misa primero. A misa. Sí. Pero somos católicos.
católica. Sí. Okay. Vamos a San Gregorio, San Gregorio, que es el santo ahí de Cerralbo. Ahí vamos a misa en las mañanas, nos vamos a pie, pues son muy sencillas, caminamos 3 cuadras de la casa. Con mantilla. Todo así, cubiertas. Ajá. Y todo. Tenemos una ferretería. Okay. Entonces regresamos, mi hermana no me gusta que esté en la ferretería porque van muchos pelados. No, luego... la verdad, porque me gusta el tiner y el charolo. Entonces se va a la casa a regar plantas, a bordar, pero a estar ahí. Ya descubrí en la casa los focos y le entro al foco. O sea, en la ferretería no vas porque te sale el zarolo y el Tinder. Y en la casa encuentras el foco. El foco. Y qué avionada te das, ¿verdad? Y ahí estoy en la ferretería un rato yo y me llevan ahí mi almuerzo, un machacado con huevo, tortilla de harina, frijoles refritos, así con su quesito y todo, juguito de naranja, cafecito, Folgers, porque yo tomo en las mañanas. Y eso me dice. No, bueno, o sea, es mentirosa. ¿Y la cerveza? Ah, eso es como a las 11 de la mañana. ¿Te gusta tomar? A mi hermana le gusta una cartita. Una de cuartito. Cuartito, de cuartito. Así viene el hielo. Viene en hielo. Si estás caliente, te la viene. Vámonos. Órale. Y Mimi, ¿cómo es un día tuyo en esos días de pandemia? No, pues tienes que andar para arriba y para abajo. Sí. Pero tú no tienes santo billete. Pero sí me he mantenido encerrada, ¿eh? ¿Sí? He estado trabajando desde casa y aunque no lo parezca, a veces suele ser más cansado. Cuando recién empezamos con la pandemia, no salía a la calle y tener, no sé, dije, una cápsula. A lo mejor me fui a lo más fácil, que hice hacer ejercicio, pero funcionó. O sea, me funcionó. Yo casi todo el mundo a comprar aparatos y a adecuar la casa. Pero es un show porque si a uno les ha pasado que están trabajando en casa y los gritos de alguien más y qué pasa el de las tortillas o cualquier otra cosa. Que vendan. Entonces, Fierro. Sí se vuelve más complicado. No lo valorabas, pero dices tú, ay, era mucho más sencillo llegar al canal, al estudio y pues ahí está todo listo. Sales y ya. Y ahí uno tenía que volverse a esta productora como dando iluminación y que el micrófono y que esto y que el otro. Pero... Antes de pasar al tema de cómo son sus noches, sí. Quiero invitarlos a que chequen esto. Estamos buscando a la co-conductora. ¡Ay! Mi hermano y yo siempre habíamos querido ser co-conductores. ¿Quieres ser la co-conductora de Codeándote? Para participar tienes que hacer algo muy importante. Primeramente, a todas las que están conectadas, envíen un mensaje en video de su presentación que no dure más de 30 segundos. Como punto número 2, cada semana se va a estar invitando a 3 participantes. El día de hoy vamos a hacer una audición con ellas, ¿ok? Va a ser la primera audición con ellas. Y los finalistas participarán para convertirse en la co-conductora de Codeándote. Se elegirá solamente a una por semana para avanzar a la gran final. Entonces, ¿podemos nosotras inscribirnos? Totalmente. Porque nosotros... Producción, Jonathan, ¿se pueden inscribir ellas? Sí, nos podemos inscribir, Jonathan. ¿Sí o no? Y te hago el delicioso. ¡Vámonos! Mi hermana y yo... ¿Qué sección te gustaría tener? Una sección del clima. Del clima. ¿Cómo? A ver, vamos. Voy rápidamente. En estos momentos vamos a la sección del clima. Aquí mi hermana lo habla y yo... Es que yo sé señales. Ah, entonces... Es como Perla Botezú. Vamos. Vamos a la sección del clima aquí encodiándote con las... Treviño. Le voy a decir las Treviño para que sean más... Oye, como... Las Treviño. Bueno, vamos aquí a la sección del clima con las señoritas Treviño. Vamos. Álvaro, estamos muy contentas, agradecidas con todos ustedes y le informamos que las lluvias ya vienen a la ciudad de Monterrey. El día de hoy, bueno, pues hubo bastante agua que cayó bastante allá por la zona sur de la ciudad de Monterrey. Las temperaturas de 40 grados del calor infernal que tuvimos, pues ya no. Ahora van a ser unas temperaturas más frescas, ya con una temperatura mínima de los 18 grados centígrados y una máxima de 32. Así que estamos orondas, felices y emocionados. No puedes decir esa palabra. No, la tiene prohibida. La comadre la dice. Bueno, sigamos. Claro. Y entonces, esperamos para este fin de semana precipitaciones para que ustedes se cuiden y que usen su paraguas. ¿Verdad? ¡Felicidades a las Treviño! ¿Sabes qué? No, comadre. Ahí te faltó mostrar y posar un poquito. Yo no necesito andarme. Lo acabas de decir al inicio. Mostrar, nomás así tapadita. Bueno, ahí está. Así diciendo. No, ¿cómo? Así de perdido. El diagnóstico del tiempo. No, Belia, no hagas eso. No, Belia. Así empezó a caer la luna. Es que acuérdate que ahí siempre aplica el de la dita. ¿Cuál es? Vale. ¿Cómo? ¿Vamos? Esta muchachita no. ¿Discreta? No. Como que no. No. ¿Esa? Así es. No, estas son mujeres de la... No. Santa, disoluta. No, yo nada
nada más estoy diciendo lo que he visto. Lo que he visto. Y luego te mueves y con la misma posición. Así. A ver, de la compañera Alina no vas a andar hablando. No. Oye, ¿y cuál es la otra que cierra el ojo y da un beso? ¿Quién era? Esta muchachita que es amiga de nosotras, la del tiempo. ¿Cerraba el ojo? Arlet Fernández. Arlet siempre decía, gracias, nos vemos el día de mañana. Pero aventaba el beso. Pues a lo mejor trae un aire en el ojo. Pero fíjate, lo hizo tan bien que se quedó marcado y te acuerdas de él. Sí, me acuerdo. Mimi, ¿qué sección te gustaría tener así aquí como co-conductora? Mira qué bonito tienes tu nombre ahí. ¿Dónde? Ahí. Sí, se ve bonito. Estamos usando mucho estos shockers, por cierto. ¿Shockers? Sí. ¿Tú vendes? ¿Vendes? No, me lo regalaron, de hecho. ¿Quién te lo regaló? A lo dado. ¿Quién te lo regaló? Pues un pelado que quería. No es cierto. Es una tienda que hace artículos. ¡Ella es influencer! ¡Ella es influencer y le regalan cosas! Fíjate que no soy influencer. ¿No? Pero, ¿por qué no? No soy influencer porque la mayoría de los que les llaman influencers se dedican específicamente a eso, o a los que son bloggers en específico a eso. Yo la verdad soy comunicóloga, pero aprovecho mis redes sociales para compartir a la gente los productos que en su mayoría yo los uso, yo los como. Entonces, ¿sí eres influencer? Sí. Sí, o sea, pero no. ¿Te pagan o no te pagan? Claro. Le regalan cosas a los clientes. ¿Quién le regaló la blusita? Es business. El pantalón. Pero ahorita estamos apoyando a toda la gente. Escríbanme a Mimi Regia. Ándale. En Instagram o la página de Facebook, porque estamos tratando de apoyar a toda la gente, a todos los emprendedores, sin cobrarles un solo peso. Entonces ustedes. ¿Cómo apoyas a los emprendedores? Por intercambio. No precisamente. La idea es que ellos se levanten. Entonces tampoco se me hace padre. Hay veces que insisten mucho y no, déjame, te mando y te doy así. Pero en estos tiempos, la idea es apoyar y ayudar a la gente. Pues entonces, nosotras sí hacemos eso. Imagínate si de repente me dicen, te mando unos tenis, pero, y el chavo va empezando. Pues, ¿pero no, a poco cómo van a hacer ustedes con tanta lana que tienen? No importa. Siempre quiero más. Claro. Porque yo todo enferma. Yo todo monetizo, hijo. Todo bueno, monetizo. También es bueno ser ambicioso. Claro. Pues, ¿cuál sería la sección que te gustaría tener como conductora? Ay, no. Sería algo como de música, podría ser. Digo, para cambiarle, ¿verdad? De música. Misterio. No, misterio no, se le sale la mano pachona. No, se asusta. Chicas, dígame, ¿cómo es tu noche? ¿Mi noche? En Cerralbo. Pues bien aburrida. ¿De veras? Sí. No hay para allá. A veces a veces este. Dependiendo. A mí me gusta ver series. ¿Duermen juntas? No. ¿No? No. Cada quien en su recámara porque ronca. Pero yo te tengo que contar algo. Cuéntame. Mi hermana a veces me manosea. No te creo. Sí. De veras. Me mete en las noches. Enfermo. Lo que pasa es que yo tomo gotas de cannabis. ¿Gotas de cannabis? ¿Sabes? Ya sabes el cannabis. Yo soy cannábica, ¿verdad? Orgánica y naturista. Bien. Entonces. Y tatuaje. Me gusta tatuar. Tatuas. Sí. Pero ella lo hace como en el rancho. O sea, con una cosa caliente. Como las vacas. No, a mí me gusta ver series en la noche, ¿verdad? ¿Qué serie ves? Pues de todas. ¿Te gustan las series una novela, ¿ves? Fuertes, eróticas. ¿Eróticas? Sí, claro. Hoy Mimi. Cachondas, me gustan las series cachondas, me gustan las películas, me gusta mucho leer. Me gusta entrar en una onda de ponerme así, de paz. Levita. La aromaterapia. Con el cannabis. Con las gotitas que no. Me tomo medio gotero antes de dormir. Eran cuatro gotas. No, ya me aviento el gotero. Y luego se empieza como el exorcista. Levita. Ay, no, una cosa maravillosa. Y y cuando hay oportunidad, pues recibir al pelado en la casa. ¿Verdad? ¿Tienes novio? No, pero pues... ¿Contratas? Pues apoyo. ¿Apoyas? Apoyo. Es como en el banco que dice, bécalos. Okay. O sea, ahí en Cerralbo, estamos tan solas que hay chamacos que de repente, oiga, Belía, ¿no me puede comprar unos tenis? ¿Cómo no, hijo? Véngase para acá. Entonces, a gusto, como es la onda, se le da su aportación y ya se va. Porque no me gustan los compromisos. No. Ahorita queremos apoyar al productor del programa. ¿Qué le quieres comprar? Pues lo que quiera. ¿Un Mercedes? ¿Qué quieres? ¿Un BMW? ¿A poco da tapa tanto la plomería? Ferretería. Plomería. Pero es que tienen que tener plomero, tienen que tener... Todos tenemos, vendemos de todo. Revolvemos ahí también. Sí, claro. Hay revoltujo y todo. Me dice el productor... que con un terrenito ahí en Cerralbo y un buen carrito
sí les anda sacando su juguito. Tenemos unos terrenos rurales que nos quedamos con ellos. Ahí. Porque, vaya, ¿cómo te quedaste con ellos? ¿Te quedaste con ellos? ¿Quién te lo robaste? No, bueno, lo que pasa es que yo apoyé cosas y me dijeron, pues, ahí hay unos terrenos. ¿Te vamos a contar, en la política? Te vamos a contar, la historia. Lo que pasa es que tenemos un vecino atrás de la casa. Ajá. Que tenía unos terrenos muy grandes. Okay. Y falleció. Y se quedaron. Intestado. Y aparte el viejito no tenía familiares. Le dije, tumba la pinche barda y hacemos más grande la casa. Okay. Pero era un terrenón. Pero nosotros fuimos, lo sepultamos. Sí. Pagamos el funeral. Económico. Pusieron el edicto y todo. Cantábamos, cantamos, ¿qué cantamos? ¿Cuál cantaban? Entre tus manos está mi vida, Señor. Muy bonito, entonces pues nos quedamos y nunca aparecieron los familiares y nos quedamos con la propiedad. Hicimos varios lotecitos y le podemos regalar uno al productor. Con, pues con todo gusto. Ahorita les voy a dejar al productor un ratito solitos para que platiquen con él. Se ve como que necesita una deslechada. Está muy estresado. Vamos a ir a los... ¿Qué está opinando la gente en las redes? Vamos con Cliff. Fabiruchis, por favor. Venga. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola, señorita Treviño. Son noches, mijo. ¿Cómo tarde? Pues para mí es que me levanté hace ratito, entonces son tardes. Chiquito. Es que yo fui a misa en la tarde, pero no en la mañana. ¿Pero qué traes? ¿Como bueno, rastras, trae orzuela? ¿Cómo qué? ¿Rastras o qué? Rastas. ¿Rastas? ¿Rastas? Es que es un tratamiento que me estoy haciendo de coloración. Qué barbaridad. Te vamos a mandar con un joto que conocemos, ¿cómo se llama? ¿Ángel Basurto? Anda, mira si te parece. Se me hace que ya fue a visitarlo. Qué lindo. Oiga, señorita, ¿qué dice Simona? La gente de nosotros. Pues mire, tuve que anotar porque hay tantos saludos que ya se me perdieron. Está preguntando el Principieto que si va a haber concurso de wet shirts. Señoritas, ¿qué es eso? No, camisetas sabemos. Mojadas. ¡Ah, claro! Yo tengo los pezones pequeños. ¿Ah, sí? Como Skittles. Bonitos. Yo, ay, yo, rosas. Que yo tengo un problema porque tengo un solo busto. Creo que iba a decir un solo pezón. Sí, yo más lo tengo así, pues se me cae, pero entonces me lo pongo para acá. Como calcetín con canica. Exactamente. Es un solo perfecto, busto. Sí, sí. Bueno, Gerardo Hernández. A ver, quiero... Ustedes le responden. ¿Por qué los regios se visten de mujer? Son señoritas, Gerardo. No, conocemos. Aparte, qué gente tan pendeja. Siempre hemos criticado. Y tiene razón, Gerardo. Sí. Tiene razón. Es un recurso muy barato ese. Es lo peor que hacen los comediantes aquí en Monterrey. Es correcto. Vestirse de mujer. Es un recurso muy barato, hijo. Claro. De veras. ¿Creen que con eso van a lograr? Ay, claro. ¿Creen que van a triunfar también, tonto? Hay otra cosa también. Esto no lo acaban de inventar. No. Que en paz descanse el Loco Valdés. Fue el primero. ¿No? De los primeros. Los primeros, porque podemos decir de este señor. Héctor Lechuga, Alejandro Suárez, ay, los Polibos. Maritza no era. Claro, Maritza. Claro, era loco. Ahí está. En paz descanse. Don Joaquín Pardavé. También. Tintán. Resortes. Clavillazo. Origel. Shakira Transvesti Show también. Bueno, Origel no, pero como que ya se lo están echando. Exactamente. Ok, también. Bueno, dice. El Raciel es nuestro ingeniero de audio. Dice que por favor le manden un beso. Pero en el ano. Ven, Raciel. Ven, Raciel. Te van a dar un beso. Está gordito, Belia. Está gordito. No, a mí la gente con sobrepeso. No, ah, entonces allá quédate. Allá quédate. Oigan, aprovechando esa pregunta, contesten ustedes tres. ¿Qué? ¿Qué pasa con un hombre que se como que pregunta o habla mucho del ano? ¿Quieren mediarlo? Que si esto, que si el otro, dices tú, bueno, pues si te gusta, pues admítelo, ¿verdad? Que tiene. No, pero no, nada que ver. Que el amigo del amigo. Pero yo, ¿qué pregunta, Mimi? No, ¿Qué pues se saca el ¿qué pregunta te voy a decir algo, Mimi? Mira, te voy a decir algo. A ver. Desgraciadamente, y esto no me dejarán mentir las sexólogas, y esto lo hablo en serio, o los sexólogos, desgraciadamente la gente tiene esa cuestión machista y esa cuestión de hablar el ano. ¡Ay, no! Nada más los homosexuales se tocan la cola, ¿verdad? Entonces, ¡y no! Lo que muy bien. No. Toda la gente se toca la cola cuando va al baño.
¿verdad? No, pero ahí está el punto P, porque no tenemos, no, los hombres no tienen punto G. ¿Cuál es el punto P? La próstata, hijo. Entonces, si a ti te dan los... ¿A poco nunca te ha picado ahí? ¿Nunca te ha picado que te rascas y dices, ay, prueba? Que no quieres dejar de rascarte. No estoy hablando que lo hagas con otro hombre, estoy hablando que con tu señora, con tu novia o tu amante o quien quiera, ustedes también, de veras, que les den una lengüeteada. Van a salir. Pelea, pelea. Señorita, vamos con otra pregunta. Yo quiero preguntar, o sea, se ve que conocen el tema. ¿Pues lo tienen que conocer? No es tema. El primo de un amigo me estaba platicando la otra vez. Sí, el primo que, de un amigo. Que una novia le dio un lengüetazo allá en el en el llamamoscas. Sí. Ajá. Y ¿qué tiene? Dice que se le fueron los ojos así como. ¡Claro! Es que mira, mi hermana acaba de decir una cosa muy anterior, eso es el punto P. Pero chécate, ahí es como que es un remolino donde se juntan todos los nervios. Pero el punto P me imagino que está adentro, ¿no? Del ano. Sí, claro. Pero ven tantito. No, aquí estoy bien. Vamos a más saludos. Vamos a saludos. Ok, Pete Garza. Que le manden un beso la señorita Estreviño. Beso de araña. ¿Cómo es el beso de araña? No. Beso en la araña. Tenemos una amiga que canta una canción que dice, chupa, chupa, chupame la araña. ¿Quién es esa? ¿Carola? ¡Ah, vino Carola! Carola, Carolita cantaba chupame la araña. ¿Qué van a hacer? Ok. La Muralla Tovar dice que dejó en extinción a las catarinas con ese vestido. No son catarinas, Muralla, es leopardo. Animal Print. Eso me les está chuleando. Gracias, Muralla China. Muralla. Okay. La Muralla China. Mándelo a chiflar a... No, estoy estrenando. Está bien. ¿Dónde sensual, ¿Dónde lo compraste? Sí, puedo decir marcas. Claro. Es barato, hijo, en Target de Macalé. ¿Y cómo pasaste? Chico tan desocupado. Soy ciudadana también. Es ciudadana. Okay. No, pero se lo regaló. Se lo regaló Reta porque tuvimos que hacer una conducción. Oiga, y que es cierto también que Belia... Usted es la de más billetes y que no le quiere dar a Simona lana. No. Lo que pasa es que le administro su dinero a mi hermana. Es porque que esta muchachita es gastona. Y le digo, no, compra puras pendejadas. No, porque yo vi el otro día a Simona ahí por el mercado Garibaldi ahí comprando chucherías. Mira, por ejemplo. ¿Sabes lo que hace la mente? Dígame. La bolsa que trae mi hermana. Ese bolso, por favor. Y mira la bolsa que traigo yo. ¡Vámonos! Licenciado Villarreal, ¿verdad? Cada 15 días me da 300 pesos y me avienta el 15 de mayo. Hija de su madre. Le digo, ándale, maná. ¿Y a qué vas a 15 de mayo? Para que te subas. Es que hay unos baños donde haces, ¿cómo se llama? ¿Cómo que? Cruising. El cruising. ¿Ese cuál es? Ese es el cuadro. ¡Ay! ¡También pendejo! Yo también quiero saber. Ahí te va. Cruising. Tú llegas al baño, haciendo pipí. Y luego, a lo mejor el de al lado... ¡Pero, no, más... pelea! ¿Tú no haces así? ¡El güero! Muchacho, yo estoy mirando ahí. Y entonces, a lo mejor, el chavo que está al lado así, voltea y te hace... Pero no te dice nada, ¿eh? ¿Qué? Pues, órale. Yo puedo decir... ¡Como becerro! ¡No! ¡Qué liberales! No, ¿qué? Fuera de serie, el liberalismo de las... De las señoritas... Varias veces en Soriana Colón. No digas eso. Oye, de lo que se entera uno. En la central también. En la central. No, fue en el Pastos. Oiga, Alina les está mandando saludos. Alina, haga saludos, ¿sí? Alina. Beso, la amamos y la adoramos. ¿Beso en dónde? Dice. Bueno, no, beso. ¿Es Alina Vargas? ¿Alina? ¿O es otra Alina? Sí, Alina Vargas, dice. Saludos. Ay, por favor. Por favor, mi respeto, la queremos mucho. Su marido, una... Mi respeto. Y aparte, empresario. El trabajo tan bonito que ha hecho Alina. Exactamente. Ahora sí, vamos. Josué Becerra también está viendo. Josué Becerra también está viendo. ¿Dónde está Josué? ¿Está conectado? ¿Qué onda, Josué? ¿Cuál sería tu fantasía? ¿Cuál sería tu fantasía, Josué, con cualquiera de los Treviño? Con Simón. Con Simón. A Josué siempre le ha gustado. ¿De veras? Sí. Yo, él y yo hacíamos hamburguesas juntos. ¿Cómo? Sí, así empezamos. En una colonia. De veras. O sea, ¿se conocen de...? Válgame, dos años. O sea. Mimi, bueno. Perdona, ya que aprovechas que hablamos de la familia, yo quiero mandar un saludo a tu santísima madre. Gracias. A doña Estela, que amamos, la señorita Estreviño, que le queremos muchísimas mucho. Muchísimas gracias. Y que a ver cuándo vamos para que nos venda un perico. Doña Estela, la mamá de él, ¿vende perico? Tiene su... ¿De los verdes? Su aviario, su aviario. Tiene su aviario. O del otro. ¿Dónde vive? ¿Sabes dónde vive? ¿Quién? ¿Qué colonia vive? ¿Quién?
la mamá. La del Valle. No, por favor. Simona. En el mismísimo cerro donde se dio que tocaba la acordeón. ¡Sofía! Ah, pues mi vecina entonces. ¿Sí? No, no te llevo. Es un desgraciado que le esconde. Que no quiere hablar de desgraciado, ¿no, Julio? Bueno, yo quiero pasar con cómo son sus noches en noches de pandemia, Mimi. Pues igual, viendo series y trabajando de repente. Lo que sí es que a todo mundo yo creo que se nos volteó el horario. ¡Ay, güey! El horario, el calcetín. De repente nos dan como las 3 de la mañana y uno está todavía ahí haciendo cosas en internet. También soy yo feo, total, no doy una. ¿Hasta qué hora te duermes? Pues a veces me dan las 6 de la mañana y no concilio el sueño. Tómate unas pastillas. De las que te Dame, Belia. Compré unas gotitas como esas que dices tú. De CBD. Ahora, puro chingado marihuano aquí. No, medicinales. Pero son medicinales. Vamos a hablar de ese tema, Belia. Explícanos cómo está. CBD. No lo entiendo. ¿Cómo son? Mira, la parte buena de la marihuana, ¿sí? Es el cannabis. Y es la parte que no te da cosa de que hay alucinante. Lo que era. Ese es el THC, comadre. Sí, esa cosa. ¿Qué? THC. La parte buena. Yo nada más le doy VIH. Maravillosas las gotitas y te ayuda para la ansiedad, para el cáncer, para el Parkinson, para los dolores, para todo. Oye, hermana, ¿y dónde las puedo conseguir? ¿Tú las vendes? Sí. De veras. Claro. Ay, ya, no, manita, de veras. Lo dije en televisión internacional. El THC es lo que te pone loco. ¿Usted vende? El cannabis. Ok. Pero el cannabis es la mota. No, bueno, no. La mota es de lo positivo de la cosa esa, de la hierba. Y ahora vamos a sacar uno nuevo que CBD. Es por supositorio. CBD. Es por supositorio. Te lo metes y ay, no sabes. Es como si te rascaras. Como perfecto. Oigan, vamos a agua. Oye, perdón, le mandaron a Mimi saludos, déjame te digo quién. Qué lindos. Venga. Héctor Sandoval, saludos a Mimi. Saludos, que le mande un beso también, por favor. ¿Tronado o normal? Pues tronado, yo creo. Que tronado. Vámonos. Ay, bonito. Que se escuche. Es que eres muy sexual tú. Sí, es muy sexy. Sí. ¿A poco? Mira, a mí nunca me han gustado las mujeres, pero tú, yo... De repente, sí, te andas sí. A mí también me gustó, fíjese. A uno le gusta de repente hacer travesura. Ah, sí. ¿Cuál es la travesura que más te gusta hacer? O sea, si has estado con otra mujer. Se le está bajando el tirante, comadre. No. Ah, pero no pasa nada, no pasa nada. Oye, el tirante. La verdad, ¿sí has estado con otra mujer? ¿De amiguis? No. ¿De amiguis? De amiguis íntimis. Sí. Mi hermana, sí, platícale. De verdad. Convéncela. ¿Cuándo fue? Yo he tenido mis ondas así de lésbicas, porque está padre. O sea, mira. Hay que fluir, ¿verdad? Entonces yo ¿a ti te gusta fluir? Claro. Lo tuyo es el fluir. Es el fluido. A mí lo mío es el fluido. Entonces, pero... si yo estoy contigo, caballero guapo, wow. y empezamos así y hay onda, qué rico. Si estoy con ella y también hay onda, pues qué rico. Entonces, el cuerpo es cuerpo. Lo malo es cuando estamos allá en el rancho. Y hay love is love. Y hay chivas y becerros. Pues es que también se vale así como de comis. Oigan, pero Mimi no dijo nada. No dijo si sí o no. Sí, yo sí. Pero Mimi también a ella. Yo ya dije que no tanto, pero de comis sí se agarra una chicha con alguien. Como un pre. Ah, sí. Claro. ¿Cómo que un pre? ¿Roce de chichis? Beso y toda la cosa. De verdad. No toda la cosa, hasta beso. Eso, perdón, pero ¿sí o no? Les excita a los pelados vernos a dos mujeres besándonos. Sí. ¿Sí o no? Ven, vamos. No, mejor pero no. Pero ustedes son hermanas. Además, quítale la. No, ya dice que ya en la noche va aquí en Monterrey, acuérdate que entre primos y encerrado entre hermanas. ¿Aquí entre primos? Dicen que los de otros estados, que en Monterrey, todo, en Nuevo León, todo lo entre primos. Uh-huh. Y encerrado entre hermanos. Entre hermanos. Pero yo me quedé con una pregunta. A ver. ¿Sí has tenido esa parte o era show? Sí. ¿Sí? Sí, así como que cuando andas como que... No digo que lo haga seguido, no, que se hace poco, pero sí llegó a pasar. Okay. Con amigas de mucha confianza. Okay. Sí, ahí sí, te no pasa nada. Sí, pues a veces dice uno, ay, como que tengo ganas de portarme mal, pero a la vez no. Y dices, ah, pues con mi amiga, sí. Vamos. Dios mío. Así me gustaría que los hombres tuvieran los huevos que tiene esta mujer. Para decir, fuerte el aplauso, Mimi. Por favor. Arriba. Fuerte el aplauso, Mimi. Arriba la comunidad. Oye, es que entre hombres saca chispa con los bigotes. Eso es así. Mimi, una pregunta. ¿Ya lo habías platicado eso anteriormente? No.
hecho, no. Bueno, pero aquí estamos en confianza. Exclusiva. Así nadie nos está viendo. ¿No? Nadie está viendo. No, no pasa nada. Nada, pues ya, ya la edad que tiene uno de repente, ya, claro. Es normal, ya. A ver, ahora. Mamá, ni modo, ya te enteraste. Mándeme. Platícanos tú, ¿alguna vez tú tuviste algo con un hombre? Todavía no. Ni en la secundaria, ni en la primaria. Primaria no. O sea, de que me agarrón, me agarrón. No, pues no. Okay, hasta los doctores de niño con alguien. Te voy a contar una ocasión. A ver. Una ocasión me dio... ¿Puedo decir el nombre? Claro. Sí. Un amigo que se llama Jerry. Ajá. Vive allá por Cumbres. Sí. Ajá. Y me dio un ray y... Pues no pasó, pero... Sí, sí, no. Sí hubo miradas. Ajá. Hubo miradas. Intercambio de miradas. Sí, pero es que se interpuso entre se los dos. Y me dijo, no. Es mejor al chico. Tremendo los dos. Oigan, ustedes están famosas. ¿Qué más hacen? Platícale, vamos a hacer el año que entra. Ay, el año que mira, nosotros aprovechemos el tiempo. Claro, nosotros fíjate que estábamos ya por comenzar una serie de televisión para estas plataformas grandes de streaming. Entonces, con artistas nacionales y todo, con gracias a un empresario y un inversionista muy fuerte que nos quiere mucho y que nos apoyó en este proyecto de la serie de las señoritas Treviño. Oye, hijo, y que ya estamos en la preproducción y ya todo maravilloso para comenzar y que se viene la pandemia. Entonces, todo se frenó. ¿Por dónde le va a pasar? Están ahorita negociando Amazon y Netflix. ¿Tale? ¿De veras? Sí, sí. Se artistas, o sea, de veras. Viene la señora Maribel Guardia, vamos a estar trabajando. Regina Orozco. Con Regina Orozco. O sea, viene gente muy pesada. Vi ayer a Regina Orozco en la entrevista. Sí, Regina nos quiere. Es mañosa igual que ella. De veras. Oye, pero está ya era solo. Sí, pero es grandota. Entonces, resulta que ya vamos a retomar el proyecto. Si Dios quiere, pues vamos a comenzar. Y no han empezado grabaciones. No, porque ya hicimos pruebas de maquillaje, pruebas de peinado. Pero nos bajaron el tono, porque nosotros gritamos mucho. No se dieron cuenta, sí. Pero gritamos bastante. Entonces, ahí tienes que manejar otro tono muy diferente al que se maneja en el teatro o en la televisión. Viene la guapísima de Ivonne Montero, una cosa más así como esta niña. ¿Te parece, verdad? Sí, y pues, deberían invitar a Mimi también a la serie. Si ¡claro! Se ¿por qué no? ¿Y qué te hablan mandaron? Que te van a te mandar una bebida. ¿Tequila o qué? De allá de enfrente. Una bebida saludable. ¿Con qué lo meneaste? ¡Qué rico! Tómale. Es de aquí, los porque traes humita para esa cerveza. Entonces, inicia el próximo año. Si Dios quiere, comenzamos el 21 con eso. Cerramos el año con parte de la preproducción. Hola, Belia. Perdón. ¿Qué? Que te interrumpa. Sí. Yo quisiera entrar en esa serie. ¿Cómo le hago? ¿Quién habla? Habla, eso es Eric. Eric. Hola, Eric. ¿De dónde eres, Eric? De Texas. Ay, qué lindo, es de ahí de Roma, Texas. Exacto. Llama Eric. Eric. Claro que sí, también te vamos a dar oportunidad para que estés ahí con nosotros en esta serie. Muchas gracias. Esta niña que no nos conoce, te queremos decir el éxito de las señoritas Treviño. Ajá. Ya vamos a cumplir 4 años. 4 años. Se ven más grandes. Te amamos. 4 años de estar... Fíjate que en el teatro estuvimos raspando los 3 años en cartelera, que fue maravilloso. Que ha sido un parteaguas, porque nosotros íbamos por 8 semanas, y con 3 años, hijo, y con gente, porque luego hay gente que está ahí con 10 o 14 y personas. Y luego hacen placas que pero, mentirosas que dicen que... Pero nosotros, gracias, siempre con muy buen público, muy buena afluencia, y ahorita, pues, con esto que está cerrado todo, pues aquí estamos, ¿verdad? Nos encerramos, haciendo redes. Nos encerramos un poquito, pero, pues, gracias a Dios, el proyecto de las señoritas Treviño se creó para teatro, y de ahí salió un espectáculo. Ya fuimos recorrimos todo Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, hemos estado en Estados Unidos, nos ha ido muy bien con esto. Gracias, entonces ustedes van a retomar el próximo año su serie. Sí. Mimi, ¿te gustaría viajar? ¿Qué te gustaría conocer aquí de México? ¿Qué no has conocido? Pues mira, he tenido la fortuna de viajar a muchas, sobre todo las playas de México. Pero me gustaría vivir un par de meses en Guadalajara. En Guadalajara, sí. Y para eso tengo a Eric, que nos va a dar una mención de una agencia de viajes que tenemos. Adelante, Eric. Claro que sí, Onza Travel, ahorita tiene una promoción. Mazatlán, noviembre y diciembre de este año. Wow. Fin de semana, desde viernes hasta el lunes, vuelo redondo por Interjet, Hotel Star Palace, Ocean Palace o Pacific Palace. En Zona Dorada,
4 días, 3 noches en habitación con 2 camas dobles, sala y vista al mar. Qué tranquilo, qué bueno está eso. ¿A todos sale? ¿Quién? El paquete. Sí, ahorita les digo todo, mire. Ah. Todos los alimentos, desayunos, comidas, cenas. Todas las bebidas alcohólicas desde las 9 hasta la 1 de la mañana. Snacks y botanas en acuabares. Cenas románticas a 3 tiempos a luz de las velas en la playa. Dios mío, qué romance. 12 restaurantes de especialidades a elegir. Cervecería, coctelería, bar nacional y whisky desde 10 de la mañana a 1. Dios mío, voy a acabar. Oiga, ¿a cuánto sale? Ahí va. Nada más déjame digo todo lo que incluye. Ah, bueno. No te me desesperes. Shows nocturnos, fiestas temáticas, actividades en playa y alberca, uso de instalaciones. Oiga. Bar. Dígame otra vez. ¿A cuánto sale? Ahí va, ya me faltan 3 párrafos y llego. Ah, bueno. Uso de instalaciones, bares. Diga. ¿A cuánto sale? 6,000 baros por persona. ¡Eso, mamona! ¡Eso es! ¡Oye! ¿Incluye los vuelos? ¿Está todo no, madre? No. Con todo y vuelos. Sí, pero mira, si vas con tu hermana y sus 2 hijos adoptivos, le sale 5,000 por persona, o sea, 20 bolas. Vamos. ¡Qué barato! Y podemos llevar 2 personas. 2 infantes. O sea, 2 adultos. No, porque son 5 por persona. Luego, podemos llevar un muchachito. O sea, 2 sobrinos. 2 sobrinos. Es paquete familiar. Sí, sobrinos. A los friditos. O sea, los de 17 años pueden ir. Sí, si cumplen 18. O sea, si se van de viernes a lunes, si cumple 18 el martes, ya chingaron. Ah. Pues chingo yo, chingas tú. Oye, pues la verdad, está súper la promoción de Onza Travel. Ya después a Onza Travel le decimos que nos manden. Menores de 12 años no pagan. Agarra, ya, hacemos una. Que les mande recomendaciones de hoteles. ¿Por qué no nos lleva Onza Travel a dar un paseo? ¿A poco si no las han invitado? Si usted nos da un tour a Cerralbo, puede ser que las invitemos con un módico descuento de 200 pesos. Hola. Pues a Cerralbo, ¿cuánto me voy a gastar de aquí a Cerralbo? Que eres amanerado, dice mi hermana Eric. Porque bueno, ya van 2 personas que me dicen lo mismo. Eric, se te oye la voz muy amanerado, hijo, ¿eh? De verdad. Puede ser. Es gringo. Es cierto que de chiquito pintabas. Coloreaba. Pues ahí está. Oye, pues qué bonita promoción. Para que se apunten ustedes a Onza Travel. Onza Travel. ¿Sabes qué es bien importante? Venga. Que ahorita durante toda esta pandemia hemos sufrido mucha ansiedad, mucho estrés. Creo que es momento de viajar y qué mejor que sea con Onza Travel. Exactamente. Porque está muy económico. Sí, aparte aprovechar las promociones si uno necesita despejarse. Y ahorita hay muchas promociones. Así es. Y aprovechen las de Onza Travel. Y otra cosa que hay que recomendarles es que visitemos nuestro país. Sí. Ahorita es momento de apoyar a nuestro país y las cosas reactivar. Folclóricas. Exacto. Reactivar la economía. Usted le robó el traje a mi maestra. Ahorita que estaban ahí peleándose con la bolsa, ajá, la verdad a mí se me hace mucho más bonita la tuya. Ah, porque ándale. Es que ella es gringa y... Sí. No soy gringa, pero vaya. ¿Te gusta? ¿Eres esclava de las marcas o no? Fíjate que más o menos. Sí, es esclava de las marcas. Me gusta. De tu ropa... interior, ¿qué marca te gusta usar? Victoria's Secret. No le queda, no hay tallas tan grandes, no es cierto. ¡Claro que sí! Yo de a mí siempre, desde chiquita, en Barateros de México, Nuevo Mundo. Avionazo. El avionazo. A menos de que cosa 2 calzones. El asturiano. El asturiano, claro. De los que están hasta en las mesitas del montón, no va a ser. Claro. No, es que aparte es muy bonito. Una ropa interior bonita. En el Nuevo Mundo. También a los hombres es muy importante, ¿eh? De veras, todos los pelados allá que están allá, berijones. Toda la bola de berijones que están allá. Aquí usamos el secreto de Víctor. No. De atrás, vele. No es marca. Negros. Bueno, de eso que estabas diciendo te voy a decir algo. ¿A poco no? Sí, llega pero el pelado sí, y una y trusa no. fea que se vean las largas colgadas. Espérate, te lo voy a decir como... Oiga, pero la ropa trueno dura infinidad de tiempo. No. Oye, espérame, en modo tóxico. Ajá. ¿Cuál es? En modo tóxica. Sí, es súper importante las mujeres, la lencería y, pues, bueno, la verdad... Una bonita lencería. A mí, la verdad, yo soy fanática. Yo tengo... un montón, es ¿no? De trajes de lencería, porque ¿y de a mí la verdad... si te metes con mujeres? No. Fue alguna vez. Nomás fue una vez. No, pero es bonito consentir a la pareja.
aquí, sorprenderlo aquí. Cada cierto. No me estés interrumpiendo. Oh, qué bueno, no me interrumpas a la fecha flores. Pero ni bueno. Hablo y ahorita que estoy hablando me interrumpo. Cállate, babos. A ver, decías. Pues es que di algo chido. Que es importante, es importante. Sí, pues tampoco voy a venir a contar chistes, amigo, por eso. Pues no chistes, pero cuenta algo bueno de la pinche. Ya somos payasas, pendejo. Eric, por favor, control, pareja, que Mimi. Tráemelo para acá, tráemelo para acá, porque así escondiditos son muy cabroncitos y muy, muy valientes. Vengan para acá para que me lo digan la jeta. ¿Qué le digo, comadre? Te digo que es importante también, con muchacha, amiga, comadre, es importante que usted consienta al marido, al novio, al quedante o al peor es nada, con una bonita lencería después, sí. De cierto, si no lo quiere hacer seguido después de cierto tiempo, sorpréndalo, vístase, no sé, de mucama o de colegiala. De colegiala. O sea, ¿te gusta? Sí, yo tengo colección. Fantasía. Aparte que como yo he hecho calendarios, tengo... ¿Calendarios has hecho? ¿Sí? ¿No tenemos por ahí calendario de Mimi? A ver, no. ¿Tienes una imprenta? No. Con poca ropa. ¿Qué pendejo eres, de veras? ¿Qué pendejo eres? ¿Estás viendo el viejón que tienes aquí? La señora. Platícanos. Oye, Mimi, perdón. Es un... No, déjeme, le quiero preguntar acerca de eso. A ver. Por ejemplo, eso que estás diciendo es muy importante. La mujer a veces ya le da flojera ser sexy, etcétera. Entonces, ¿qué le recomendarías a las señoras fodongas? O sea... De mí no vas a estar hablando, animal, ¿eh? No, de usted no. Al rato hablamos de Gillette también. Venga. Presto barba. Pero bueno, Mimi, ¿qué se te hace a ti, por ejemplo, sexual? ¿Qué es lo que hace que prenda a tu hombre? ¿Tienes novio? No tengo novio, pero bueno, la parte más fuerte en que una mujer puede motivar al hombre a atraerlo es siendo segura de sí misma. Ni siquiera es el físico, porque muchas han de decir, no me voy a poner una lencería bonita si esto tengo lonjita. Exacto. Eso no importa. O sea, hay unos trajes súper bonitos y hay unas mujeres que se ven tan chulas y tan atractivas. Lo que las viste y lo que las hace más atractivas hacia su pareja es su seguridad, no por nada están con ellos. De repente tú ves a parejas y dices, ya estoy entrando en otro tema, ves a las parejas y ves a una chava que al ojo de los demás, porque pues cada dos percibimos de manera distinta, no es, a lo mejor a ti no te resulta atractiva y dices, mira, esa chava tan fea y el chavo guapísimo. Ajá. Pues a lo mejor lo trae loco porque pues no le está friegue y friegue todo el tiempo. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, tiene otro tipo de atractivo. Ya el hombre, cuando quiere algo bien, es algo más que el físico. Pues, oye, quiero que nos platicanos de tu calendario. Por favor. Pues hice desde pero el 2000... no te estés tocando, Eric. No te estés tocando. 2014, 2015, 2016, 2000, hasta el 2018 hicimos calendario. Wow. No sexy, lo hacía yo solo. Sí. Sí. De hecho, fue difícil tomar la decisión de hacer el calendario sexy, ¿no? Hombre, ¿no? Lo que pasa es que yo empecé uno de mis primeros trabajos pagados fue en una agencia de modelos y empecé con ilusión. Okay. Ah, ok. Entonces, yo también siempre empecé con mucha ilusión, la vida. No, con la marca. ¡Qué pendeja soy! ¡No te creo! Uno de nuestros primeros trabajos pagados fue en el Mala Noche, ¿no? ¿De verdad? Sí, mi hermana se metió una tutsi pop. No. Bueno, fue con una marca de lencería y honestamente se te quita mucho la pena. Te desinhibes. Claro. Empiezas con lo más difícil porque muchas modelos no se atreven. Entonces, como yo vi la oportunidad, tenía 18 años recién. A lo mejor tenía 17, pero tengo que echar mentiras. Ajá. Tenía 18. Y empecé, hice tour en toda la República en varias tiendas departamentales. Y pues te vas acostumbrando a ver a la gente a plena luz del día, a las 2 de la tarde eran las pasarelas, entonces ahí con eso pierdes todo el miedo, pues estás en ropa interior frente a mucha gente. ¿Y de ahí gente. Vino la onda del calendario? No, ahí empezó mi carrera, podría decirse, empecé como modelo, luego empecé a estudiar otras cosas, y ya el hacer el calendario fue una cosa más, además que más que nada era como una producción mía, porque soy representante de un grupo de chavas que hacemos performance. A ver, ¿qué hacen en el performance? Depende, bailan. O sea, bailan, si es para un antro. Tú representas a las chicas. Así es, son go-go dancers, hacen pasarelas. ¿Y el tubo dice si lo saben hacer? No, belly dance, fíjate que no. Pole dance. Les voy a enseñar porque hay muchos artistas que lo están metiendo a sus shows, claro. Y como que vende, pero ¿cómo no, se llama no. tu agencia? No, la verdad. Mi agencia se llama Auvaine Works. Ahí es como que de decanes y otro tipo de promociones pero marcas. Pero es para eventos, ¿verdad? Me imagino. Sí, es para eventos. Y Sexy Angels es la agencia en donde manejo chavas con talento. ¿A qué voy con esto? Que algunas
Algunas cantan. Aquí están, las señoritas Treviño. No, nosotros ya trabajamos mucho tiempo con una señora que nos representaba. ¿Y qué les ganó? No, no, ella siempre nos pagó. Ustedes mucho. Suben Playboy, ¿verdad? No, no, no creas. No. Se llamaba Ana Luisa. Ana Luisa. Sí. Ana Luisa Rodríguez. ¡Ah! ¿Cómo no? Belia, yo te vi en una revista que tenía ahí de Playboy. ¿Eh? Que te dieron una revista de Playboy. Ah, bueno, como en 1988, 89. Claro, junto con Claudia Islas. Más o menos. ¿Qué edad tienen ustedes? Con, yo voy a cumplir. No, ya cumpliste. ¿Cuándo? Cumplí 60. ¡60! Para que veas, ¿eh? Maribel y yo somos de la edad. ¿Y tú? 8 años menos que ella. ¿8? Wow, Mimi, pues ya nos dijo hace rato cuánto. Chiquilla. Chiquilla. Pero aquí no, aquí. ¿Qué te dicen tus redes, Mimi? Mimi, eres muy guapa. De hecho, en los filtros te pones así chonguitos para que te quite edad. No, pues hay unos filtros que te calculan la edad. ¿Te calqué? Calculan la edad. Los filtros, los filtros. Oye, Mimi, tú eres muy guapa. Perdóname atrevimiento. ¿Por qué no tienes novio? Porque soy bien tóxica. Eres celosa. Eres celosa. Es activa. No, para mí que esta es mujer activa. ¿Sí? Sí, se le nota. Ella es la de los huevos. Hay mujeres que tienen los huevos. Saben que no. No. Sí, eres. ¿Quieren ustedes las de los huevos? ¿Eres tóxica, sí o no? No, la verdad. Tóxica no. Celosa. Defiendo. No, tampoco. Es que yo considero que. Yo creo que todas las mujeres somos celosas. Ajá. Tóxica siento que es alguien que se encela por la nada. Entonces, tú eres muy celosa. Eres muy celosa. No. Está diciendo que no es celosa ella. Que no es. Es... Pero ahorita que estábamos hablando, retomando el tema de los calzones. Fuerte. Cuando dices que quieres que los hombres los traigan bien bonitos y así, no. Es mejor que los traigan agujerados porque así dices, ah, no andaba de cabrón. Ah, bueno, para eso hay una receta. Yo no ando de cabrón entonces. Si quieres saber si tu marido anda de cabrón, hay una receta. A ver. La del Choco Crispy. Espérame, déjame la anoto. Es la prueba del Choco Crispy. ¿Cuál es la prueba del Choco Crispy? Señora, Belén. Ponga mucha atención. Venga, estamos viendo en un esto, modelo. En este ajá. Momento. Un modelo no hay. A ver, un modelo. Vamos. Claro que sí. Wicho. César. César. Pasa al César, nuestro programador. Ahí va. ¿Cómo no? Ahora le muere. No sean jotos. Ya, ven para acá. Pásale tantito tú el de la careta. Dime Wicho. ¿Quién es y yo voy por él? Wicho, ven por favor. Ven, Wicho, ven. Ven, Wicho. No, ahí viene Wicho. Ahí viene Wicho. Oye, quiero mandar a Razi, que él habla mucho. Wicho, ay, por favor, si eres el amable. Razi. Wicho. A ver. Ven, Wicho. Le voy a explicar. Pásale. A todas las señoras que nos están viendo. Llega su marido de donde anda. Llega su marido. Oye, él está muy grandote, pero mira, no, se le ve el paquete. Mira, le tocó. Lo tiene chiquita. No, bueno, este se comió un momentito ahí. Mira, entonces, ahí va. Venga. Entonces, tiene usted Choco Crispis. Se comió. Choco Crispis de... ¡Cállate, pendejo! Entonces, tiene usted Choco Crispis, pero originales, de Kellogg's. Vean, no de Waldo's, sino originales, en una vasijita, ¿verdad? Entonces llega, ¿de dónde vienes, mi amor? No, pues que vengo con los amigos. ¿Dónde? De pregúntale. ¿De dónde vienes, amor? Llegaste muy tarde. No, hombre, vengo aquí con la de raza. De casa de la media estamos haciendo una carnita. A estas horas de la noche. Pues se nos hizo tarde. Ya ¿y por qué vienes miado, amor? No, pues no me alcanzó para llegar al baño. Entonces, en el ¿qué es lo que hace usted? Le dice, quítate los pantalones. ¡Fum! Se baja los pantalones. ¡Quítatelos! No, ¡quítate la trusa! ¡Fum! Agarra usted Choco Crispis en la mano y se los avienta. ¡Fum! Si se le quedan pegados, venía de otra parte. ¡Vámonos! Muchas gracias, papá. Gracias, Wichito. Gracias. Oiga, pero si se lavó las verijas. No sé. ¡Ay! Dime tú después de que te mandas muy apenas con un Kleenex, te limpias ahí. No, pues es que si vas a andar una de vez, cabrón, hay que ser inteligente. Voy a contar que yo andaba con un pelado hace muchos años y entonces andábamos en una camioneta. ¿Verdad? Uh-huh. Todo cuando todavía Constitución venía así para acá y para allá. Y allá vamos, y luego regresábamos Constitución. ¿Quién allá era? Vamos. ¿Quién, qué hombre era? ¿Eh? ¿Cuál era? Un pelado. Andaban patrullando. ¿Pero cómo se llamaba? Dime. No puedo decir el nombre. Ay, ¿cómo era? Entonces, ranchero, vaquero. Pues andábamos así. Jorge Ramírez. Venía yo. No, iba hasta Cerralbo, fíjate, por mira. Mí, y entonces le decía a Papá Ninfo, Romero. Que era mi santo padre, Papá Ninfo, le decía, oiga, don Ninfo, me presta Belia, por favor, porque me voy a llevar a Monterrey a un chopo. Me presta. Y le decía, me presta Belia porque voy por un chopo. Y ahí andábamos, y pues a mí se me antojó, ¿verdad? Y era el descubrimiento del oral, hija, en ese entonces, yo no sabía. Era el descubrimiento de América. De América. Y entonces yo, mira, pero acá, bien a gusto, y en eso que dijo, ay, ya. Ya voy a acabar. Pues acabó. Luego venía. Y yo agarré los Kleenex de la silla de la camioneta y pues le limpié. ¡Ay! Haz de cuenta como palo de piñata le quedó, hijo de... Pero, pero acabó en tu boca. ¡No! ¡No! Sí, en los cambios de la camioneta. ¡Ay!
Oye, moneda de cambio. La camioneta. Pues sí, es una enferma, Belia. Sí. Ay, bueno, poquito. Pero es rico. Estar en la cama conmigo se disfruta. De veras. ¿Y por qué últimamente no has tenido? Me dicen por la pandemia. Tengo mucho miedo. No, ¿cuánto tiempo que tienes novio? Que lo tengo. Uy, hijo. Sí tiene. No, tengo. ¿Como un amante? Sí, sí. Pelado. Entregas. Fíjate que le gusta mucho venir acá a Monterrey. Espado por la. ¿Por dónde? Por la preparatoria 2. Ahí anda, dando el. Es que voy. Me subo al obispado y bajo. Bien, padre. Pero eran otros tiempos. Porque cuando una iba a pichonear, tú nunca fuiste a pichonear al obispado. Nunca. El obispado. ¿Te pescó la granadera? No. A mí y a mi hermano nos pescaron ahí en San Jerónimo en un lugar. Villa Cariño. Ah, en Villa Cariño. Cuando existía Villa Cariño. Es más, Sampaio. Joel Sampaio. Te lo echaste también. Saludos a Joel. Andaba en el helicóptero Joel Sampaio. Y él informó, nunca se me va a olvidar, de esa situación donde salimos todas corriendo de los carros y de entre el monte y nos subimos. Pero gracias a Dios, pues tenemos a nuestro abogado, el licenciado Roberto Flores, que luego nos sacó. Luego lo les hizo el paro. Rápido, pero todo Cerralbo se enteró de eso. ¿A ti nunca tuviste algún encuentro ahí que...? ¿Has ido a moteles, hija, alguna vez? Claro. El chino ese de la carretera, ¿lo conoces? Sí, nada más está que bonito, ¿no? En la orilla te das unos chingazos porque está así como... No, pues es que está padre eso. Hay que pulir las Pero espinillas. El bonito era cuando, en los 80, 90, que ibas en la carretera. El Siesta. ¡Ándale! ¿Cuántos moteles Hotel hay? Hotel Siesta, que era el Triángulo de las Bermudas, ¿te acuerdas? La curva de las Bermudas. La curva. Exacto. ¿Cuántos moteles hay de... empezando el chino... a Podaca? Nosotros conocemos los de Miguel Nieto, que son de nosotras. ¡Ah! Todos los de Miguel Nieto. De veras. El París. Claro, un saludo a los de París. Sí, por cierto, ¡Tiendan bien las camas! Sí, porque vamos ahorita. Va para allá. ¿Con quién van? Contigo. ¡Ay! Con quien se deje. Y vele con esta. No, pero fíjate, hay tantos moteles, ¿verdad? ¿Se pueden decir nombres? Sí. ¿Cuántos? Fíjate, el Dalí, el Marbella, el Casablanca... el Kioto, todos esos, hija, son muy... Ramada Inn. Cada vez más bonito. Sí. Y ahorita con la pandemia están abiertos. Sí, están abiertos. No sé. Están satanizados todos. Están abiertos. Amigos, sanitizados. Satanizados. Pero sí están abiertos los moteles, ¿o no? Claro. Creo que sí. Digan, sí, sí se pueden. Dijo, oye, dijo, de repente que oso viene de la carretera y está el tráfico anal. ¿Te metes un rato ahí? No. No digo por eso. Ah. Sino que te toca verlos haciendo fila ahí para entrar o para salir. Pero fíjate. El ATM. Famosísimo. Ay, cómo no. Por Rangel Frías. Pero el ATM. Yo quiero comentarles algo. Fíjense que hace unos 10 años, en todos esos moteles de la carretera, no dejaban que entraran parejas del mismo sexo. Había como discriminación. ¿Y ya lo hacen? Pues no sé. Se vende, yo digo. Pues con que caiga gente, pues... Mi hermano y yo nunca hemos ocupado de motel, gracias a Dios. O sea, su quinta, pero sí, su alberca. Claro, pero hace falta de repente la fantasía. Exacto. Es a lo que, o sea, no es tanto porque no tengas dónde ir. O sea, hay mucha gente que nos está viendo que están casados. Ay, y de repente dicen, ya tengo 8, 9, 10, 12 años de casado. Y dices, ay, como que qué flojera, como que ahora qué. Bueno, inventes algo diferente. Vaya a un motel con su marido. ¿Cuál recomienda su...? Pues pueden ir al Kioto, ¿verdad? Y la habitación. ¿Tu mamá con está? Alberca. No, los de Miguel Nieto y Calzada Victoria. Que es mi gente. Tengo que apoyar a la economía de mi barrio. Tú, Mimi. No, pues el chino que está allá en la carretera nacional. Pero ha sido la habitación normal, la de jacuzzi, la de alberca. Pues no me ando dando el tour por todo. O te ha tocado así de que, ay, pues tranquilita, la más tranquila la habitación. La de 350. No, pues sin detalles, porque luego se dan cuenta los varios. Ay, no es cierto. No, bueno, pero está padre. O sea, con alberquita y todo. Y el jacuzzi, así que te gorgoreé todo. No, pero ya fuera de broma, sí está bien eso que dices tú. O sea, escaparse. Romper un poco la rutina. Claro, está uno con el esposo, con los niños. No es lo mismo que disfrutes a tu pareja, bueno, estando en la casa con los niños. Y ahora vamos a poner otro tema en la mesa. ¿Qué opinan de los tríos? De los a tríos. Mí me gustan los panchos y los tecolines. ¡Hombre, Belia! De que los ahora tríos. Se usa, manita. Eso en nuestros tiempos no se usa. Bueno, sí, pero no tanto. De que... En una pareja entre un tercero. Ah, la baraja. ¿Qué opinan ustedes? Bueno, yo opino que pues, no sería mal darte una aventura, ¿estás de acuerdo? Pero los, o sea, juntos. Claro.
¿Tú, Mimi? No, pues, yo creo que sí, ¿no? No. ¿No? No, y yo creo que eso es más para las personas que son más liberales o están muy jóvenes y no tienen una pareja formal. Ay, no, tú eres una santa. No, no soy, no. ¿Santa Mimi? No, ni mucho menos. Pero ¿por qué? Si, pero yo siento, o sea, en mi caso, ajá, hablando de experiencia propia, siento que yo no... obviamente estás con tu pareja, no es como que alguien que conociste en algún bar, en algún antro, no, es con tu pareja. Bueno, en una red social. En cualquier red, o sea, no, bueno, en mi caso. Entonces, no compartiría mi pareja con alguien más. Ok. Y en mi caso, el hecho de que sean dos hombres tampoco me late, o sea. Ahí te va. Pero ejemplo, hay gente más joven que sí sería. Yo tampoco. Muy open mind. Si yo estuviera casada, ¿verdad? Si tuviera yo así. ¿Por qué no te casaste? Porque fíjate que siempre fui muy remilgosa, ¿eh? Mamá siempre decía, fíjate en los zapatos de los pelados, fíjate en los cuellos de las camisas. Si lo trae nejo, no te conviene porque está bien. ¿Y la cartera? Y pues ahí sí. La cartera gorda, una cosa maravillosa, para que hubiera billete. Pero no, siempre hemos sido mujeres muy independientes, okay, mi hermana. Yo lo que sé, cada quien. Pero, por ejemplo, lo que estabas comentando, hija, que es muy interesante. Yo, si tuviera yo un marido, pues yo no me iba a meter con otra persona. O sea, tres, no. A lo mejor sí, esa es una reunión, no los conozco, a todos los que están allá. Ah, lo tuyo es putería. De repente, sí. ¡Ay, mucho gusto, es Delia! Un ¡mucho gusto, Julio! ¡Ay, mucho gusto, el Eric! ¡Ay, mucho gusto! Oye, ¿y por qué se te vino a ti la pregunta eso? ¿Tú ya lo hiciste o qué onda? Es que siempre he tenido esa... ¿Sí? Se me vino porque te vi a ti y a mi hermana. ¡Ay! Hoy duermo en Cerralbo. Claro. Vámonos para Cerralbo. Puedes tener hasta una ferretería. Ay. La ferretería Treviño González. Vámonos, Treviño González. Si no suena mal. Venden llaves Salen. Ahorita nos ponemos de acuerdo. Venden llaves Salen. Vendemos, sí, y vendemos de todo, hijo. Pericas y pericos. ¿Y pericos? Y también. Muy bien. Y también esa... El CBD, ¿verdad? Dice. ¡Claro! Insistó el 5,000. Ese pega más. El agüita loca. El agua loca. Ay, deberíamos de poner un negocio de vasos locos. Tú que estabas tan jodido, pon uno de vasos locos. Yo le dije a aquel productor que pusimos uno. Que invitáramos a... Con pinches programas de televisión, que en eso no te vas a sacar nada. Nada. Ponte vasos locos. No, pero esto te entretiene. Pues sí, manito. Y luego, los niños... ¿Qué comemos? ¿Con qué tragan? Pues pídeles una cooperación a estos pendejos. Denme chamba ya en la ferretería, hombre. Claro. Que te queremos del Mayate de las Treviño. El chulo. Oigan, a mí contrátenme también, ahí yo les puedo dar publicidad. Tú puedes estar de decana. Eres que ser nuestra becaria. Becaria, bueno, pues ella puede ser su influencer. Ándale. Puede ir, vengan aquí. ¿Cómo se llama la ferretería? Treviño. Pero ya a partir de hoy es Treviño González, ¿eh? Yo también quiero trabajo, está bien jodido todo. Échale. Quiero invitarlos a todos a que vengan a ferreterías Treviño. Y cuando no pueda, pues dejo ahí una. Se usan ya las estatuas de esas. De cloroplas. De la dejo fija y hay que se toman. Si tú fuera tu becaria, ¿qué negocio le pondrías a Mimi? Pues un congal. No, ya no se usa eso. Porque vamos a regresar a las tradiciones antiguas. Tenemos la nueva normalidad. Con esta nueva normalidad vamos a tener que regresar a lo de antes. ¿Tú, Belia? ¿Yo qué le pusiera a ella? Un gimnasio. Gimnasio, ándale. Un gimnasio. Para que todas las viejas gordas vayan y que las pongan bien. De mí no sigan hablando, ¿eh? Pues, es lo que ha dejado la pandemia. Sí, no, pero muy bien. ¿Cómo creen que va a ser ahora con esto de la pandemia? ¿Cómo vamos a regresar a la vida? Yo pienso que vamos a quedarnos con este nuevo estilo de vida. Sí, para siempre. Sí, yo creo que sí. Con esos hábitos que ya hemos empezado. Ah, bueno, pero ¿por qué no se mueren mejor los que tengan ya, que se mueran muchos? Ay, qué grosero. No, pues yo digo que se va a morir quien se tenga que morir y va a vivir quien tenga que vivir, ¿verdad? Pero yo creo... La vacuna es muy importante. Porque ya viene la vacuna, pero yo no me la pienso poner. ¿Por qué? ¿Que se la ponga quién? Hasta que se la pongan las altas autoridades del gobierno. Hasta ahí te lo... Claro. Ya que pues, se la pongan ellos. Si yo no veo que se lo pongan... ¿cómo? O tú estás igual de loca, o tú también como la Pati Navidad, que dice que nos van a meter cosas en la cabeza. Que no es, y que traen un chip y todo eso. ¿Tú crees? No tanto así, pero sí creo en algo. Pero que no, que con la vacuna va a venir el chip. Ah, no. No. Miados que te meten. No, para nada. Me gusta tu mascarilla. Y si respiras bien con... A ver, sácate esto para ver tu cara. Anda, no, tantito, nada más quiero ver. Ah, ay, qué chulo. Tirándole la onda ya. Está bonito él. Sí, guapo.
Iba a ser como mongolito, ¿no? Y noble. Y noble, se ve noble el muchacho. Oye, no, pues sí es algo con lo que vamos a tener que aprender a vivir todos. Y aparte, muchos dicen, no, es que ¿por qué me tengo que estar lavando las manos a cada rato? ¿Y por qué me tengo que estar cuidando? En realidad es algo que debimos de haber hecho todo el tiempo. Claro, es como la Pero cola. La gente, sí, ¿a poco vas al baño y no te limpias porque vas a volver a ir al rato? Exactamente. ¿No? Pero la gente le vale y a lo mejor piensa que eso es algo exagerado. A ver, vamos a contestarle en vivo. Yo. Contéstale en vivo. ¡Ay, qué emocionante! ¿Quién es? Bueno. Mi amor, ¿cómo estás? Habla Julio González, ¿cómo estás? Aquí soy con las Treviño en el programa. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Aquí están las dos, las Treviño. ¿Cuál de las dos es la más tremenda? Ay, pues, ¿qué te diré? ¿La que trae las cosas totales de pendeja o la que es de Piruja Santa? La Piruja Santa. Ahora resulta okay, que es Piruja pues Santa. Es que... ¡Qué desgraciada ay, eres! ¡Hola, pronosticona! ¡Nos vemos mañana! Oye, es que mi comadre es tremenda. ¿Pero cuál de las dos? Pues es que las dos, chiquita. ¿Cuál es? Yo le voy... A mí me gusta más Belia. No, es que Belia es cachonda. Mi comadre es cachonda. Oye, Fátima. ¿Qué onda? ¿Para qué las quieres a esta hora de la noche ya estas chamacas? ¿Quieres CBD? Pues es que mira, la verdad es que no, para saludarlas, para ver cómo están. Dice que quieres Fátima. Dice la Fátima, virgen de Fátima. Fátima Jim. ¿Qué me gusta? Quiero una cegueta. ¿Por qué no te acuerdas de las pobres? Claro que nos acordamos y mañana te vamos a ir a acompañar en tu duelo. Es que ya va, duelo. Va a inaugurar un restaurante mañana. ¿Dónde va a estar tu restaurante? En el centro, mi amor. Ah, por aquí. Si gustas, con todo gusto. Aquí invitamos a Mira y a mí, invitamos a todos de la producción. A todos. Va, Yuri. Fátima, ahorita te regresa la llamada. Claro que sí, cuídense mucho. Mucha suerte y de todo el éxito. Gracias. Qué linda ella. Bye. La del gimnasio, Fátima. La voy a demandar porque mira cómo estoy. Tengo como 10 años. Bueno, pero es que no habías venido a Casa Alameda. Ah, no. En Casa Alameda ves puro mamey. Les voy a decir una cosa. Aquí en Casa Alameda todos los martes se hace la Feria del Empleo. Qué bonito eso. ¿Y podemos hacer una parodia de Casa Alameda? Sí, con todo gusto. Casa Alameda. No, hombre. Oye, entonces la gente puede venir, toda la gente que nos ve que no tiene chamba, viene a Casa Alameda, llena su solicitud y hay bolsa de trabajo. Bolsa de trabajo, todos los martes, el horario es el horario de la bolsa de trabajo de Casa Alameda. De 10 a 2. De 10 a 2 de la tarde. Ah, qué padre, qué bueno y qué bonito labor están haciendo. La verdad, estamos viviendo unos tiempos bien difíciles. La economía de todos está muy caída. Entonces les pedimos que darle las gracias a esta gente que está apoyándonos y nos está dando trabajo. Por ejemplo, aquí a nuestro sobrino que está de verdad bien jodido, pero bien jodido. Y me agarró Casa Alameda. Y le hablaron de Casa Alameda. Véngase para acá. Y ahorita anda limpiando aquí y luego en la noche le dan chance para que... Me da un gusto que no me hayan estado por aquí con nosotros. Ya nos corrió. No. No te estoy corriendo. Fíjate, que me da un gusto enorme que estés con nosotros. Estamos muy contentos porque te queremos mucho. Yo lo sé. Yo nomás te marqué y la primera que dijiste fue, va. Cuando tú me marcas, te digo, va. Siempre te hemos querido mucho, gracias. Te hemos respetado mucho, te hemos admirado mucho. Porque eres un hombre muy trabajador, un hombre muy persistente, que has triunfado, hijo, y que has tenido siempre los pies en la tierra, y eso es muy interesante, y lo digo en serio, y has apoyado a mucha gente. Y aquí es donde tú ves y valoras realmente la gente que es tus cuates, porque así cuando es. Uno se le cimbra el piso... De ahí de repente, pues tantos amigos que tenía, tantos conocidos, ¿dónde quedaron? No se supo. Cuando uno está acá o tienes el poder de estar en un lugar o dirigir un lugar, todo está lleno de gente, rodeado de gente. Y cuando no, bye bye, ojos que te vieron ir. Pero qué bueno, de verdad, Dios te va a bendecir. Gracias. Mucho, y vienen cosas buenas para ti. Y aparte vemos porque que soy vidente también yo. Eres vidente. ¡Claro! Y te parece un chorro, es igual que Moni Vidente. Tiene lo mismo. Y te estoy el viendo. El paquetaxo. Te vienen cosas muy... Chiquito, te amo. Pendejo. Yo a ti, bebé. Ya, mamá. Ya. Pero a mí se me hace que el Eric se viene rápido. Se te hace. No, sí. Con un beso y una agarrada de huevos, ¡pum! ¡Vamos! Vaya. No, pero... Me deja... Oye,
baja la mano así con todo el... ¡Ay! Pero se viene agüita nada más. Se voy a tirolear ahí toda la muñeca. ¡Ay, tirolear! Avientas por agua. Agua chirris. Bueno, agua de horchata. Te va a ir muy bien. ¿De veras? Sí, claro. Léeme. Te va a ir muy bien. De verdad, de veras. De verdad. Vas a invitar a este señor, ¿cómo se llamaba? El que traía el mechón blanco aquí. Miguel Ángel Mejía. Pobre. No, el Doctor Strange. No, te veo muy bien, de veras. Son baches y con son podadas. Podadas. Nada más. Es cada 10 años. Pero de aquí, claro. Y tu familia muy linda. Gracias. Tus hijos y tu hijo, qué guapo. ¿Lo has visto? ¿Y cuántos años tiene? 15. Ay, chiquito, pero guapo. Fíjate, él y es que este muchacho es que estaría bonito él y el hijo de Queta, el hijo de él y el de Queta que fueran pareja. espérate, pero en equipo. En un equipo. O sexualmente. No, también. No. ¿Por no. qué no? ¿Por qué no? O sea, tú apoyas a los homosexuales. ¿O no? Sí, pero. Entonces, ¿por qué no quieres que tengan tener un hijo? Pues déjalo, no, primero déjalo que conozca. No, sí, que tiene que ser joto. No, claro. No pueden decir esa palabra. No, a mí me dijeron que la que no puedo decir es... ¡No! Oye, no. ¿Cómo andamos allá? ¿Todo producción? ¿Bien? ¿Cómo andamos? ¿Tenemos saludos? ¿Podemos ver las redes? ¿Tienes redes? Mimi, ¿qué te dice la gente? Sí, mira, le quiero mandar saludos a Pedro Rangel, que dice que está al pie del cañón viendo el programa. A Mike, que dice saludos desde Torreón. Saludos a la gente, ajá, que nos ve en Torreón. A La Laguna. Saludos a Julio Ramírez. Saludos. A Yanira Garza Santos. Ah, Mike, otra vez. No quería que se le escapara su saludito. Y Brenda de Maldonado. Jesús Constantino Aranda. Saludos desde Saltillo. Saludos a toda la gente de Saltillo. Que la verdad también se portan bastante bien. Pan de pulque. Ay, qué rico. Pan de pulque. Pan de la reina y de la reina. Muy rico. Uy, no, nada más. ¿Cuál es el platillo más, el más sabroso de Cerralo? Ay, el asado de puerco riquísimo y el cabrito. Muy rico. Asado de puerco. ¿Y el cabrito? El cabrito. Muy gordo, bueno. Los cabritos. Mimi, ¿cuándo vamos al rancho de Astreviño para que nos inviten a comer? El día que diga, nos vamos con la sana distancia. No, ¿sabes a dónde vamos? A Quinta Consuelo. Sí, invítanos a Quinta. Quinta Consuelo. Sí. Ahorita todavía va a haber promociones con poquita gente. Ok. Para que vayan. ¿Hay eventos ahorita? Por eventos no. Solo para familia. Para familia. Para 5 o 6 personas, nada más. 5 o 6 personas. Y muy económico. ¿Cuánto se cobra? ¿Entre semana? Entre semana. 2,600 pesos. 2,600. Ajá. Barato. 22 horas. ¿Dónde estás? ¿Cómo? O sea, te quedas a dormir horas. Ahí te quedas a dormir. De veras. Y hay la alberca, es una alberca. Semiolímpica. Con muebles. Con sillas tipo Acapulco. Ajá. Ok. ¿Y el fin de semana? Palapa Vintage y cabaña retro. Mira, para de jueves, de lunes a jueves, 2,600. Viernes y domingo, 3,600 y los sábados 4,600. Pero 22 horas posibles. De un día a otro. O sea, entras, exacto, a la 1 de la tarde y sales a las 11 de la mañana del día siguiente. Vamos. Exactamente. ¿Para, eso que, está para darle chance a la otra familia? Claro, que entre porque fíjate, se va la gente, entran rápidamente entra los empleados a sanitizar todo, okay, cambiar sábanas, ¿sí? ta, y todo limpio. Y una pregunta, ¿y si la familia quiere rentar 2 días, se puede? Claro. ¿Qué precio tiene? Te paquetean. Te paqueteamos, entonces son, te lo hacemos 5,000 pesos. 5,000. Te paquetean y te regalan unas gotas. Vámonos. Van incluidas el cannabis. Oye, pues la verdad son preciosos y aparte uno a veces le piensa porque dices la distancia. Pero es en Villa Santiago. No, pero hay mucha gente que viene de otros lugares, ¿no? A lo mejor de Escobedo, de algún otro lugar que se quiere ir para aquel rumbo y dice en la manejada de regreso y en la noche. Y ya ni siquiera te tomas tus cervecitas a gusto porque pues uno no debe manejar. Así es que les encargo que le den like ahí a la página. Quinta Consuelo, le dan like ahí en Facebook. A ver, déjala, busco de una vez. Ándale, ponle. De volada. Dale like. Entonces, la Quinta Consuelo, de lunes a... De lunes a domingo. De lunes a domingo, perfecto. Me da mucho gusto que nos inviten, en verdad. Claro. Mimi, qué gusto haberte tenido aquí en el programa. Señorita Cerviño, también, qué gusto. Gracias, que estén aquí hijo, con nosotros. Te queremos mucho. ¿Planes para que cuando termine la pandemia? Pues seguir trabajando. De hecho, ahorita seguimos trabajando, seguimos activos. Les recuerdo a la gente que quiera que les ayude con publicidad de sus negocios, igualmente a ustedes. Mándenme un correo, contacto@mimiregia.com. ¿Contacto? contacto@mimiregia.com o búsquenos en mis redes sociales, Mimi Regia, en todas mis plataformas. Hay algunas fakes, entonces fíjense que realmente sea yo y en lo que les pueda apoyar y les pueda ayudar, ahí vamos a estar a la orden. Nosotros seguimos trabajando y bueno, buenos proyectos vienen para el siguiente año también, pero pues hay que cocinarlos primero. ¿Otro calendario también?
Sí, a lo mejor sí, pero esta vez solo, porque te decía que había estado en calendarios con otras chicas por el proyecto ese que tengo, pero yo creo que ya me voy a aventar a ver. ¿Y esos calendarios se vendían? Antes de que ya no pueda. ¿Se vendían? ¿Se regalaban? Se vendían. Sí, se vendían. ¿Puestos de revistas? No, puestos de revista, eran varios locales precisamente relacionados con el fútbol, locales donde vendían camisetas. Qué bien. Y envíos a domicilio. Las señoritas de Treviño, pues seguimos muy pasivas para lo que se les ofrezca. Alguna travesura. Oye, pero a lo mejor alguna despedida o algo de 10 personitas van. ¡Claro! ¡Sí vamos! ¡Sí vamos! Y clandestinas también. ¡Vaya que vendían! Próximo año serie de Señoritas Treviño. Próximo año la serie. Contrátenos ahorita para eventos pequeños, porque ya después no vamos a poder. Exacto. Ya no, ya vamos a estar cotizadas en otro nivel. Tienen ustedes su página de Facebook, síganos las señoritas Treviño, Instagram, las señoritas Treviño. Y si no al teléfono. 811-956-1256. Y que ya están a punto de su OnlyFans, ¿ok? Ya estamos en el OnlyFans. Ya grabamos videos. Oigan, antes de despedirnos, o sea, si hay chance. No, claro. Ya se acabó. Les tiramos. Oigan, para los aficionados tanto de Tigres como de Rayados, también estamos los fines de semana en Multimedios Deportes, entonces para que estén en contacto con nosotros también ahí por medio de las redes sociales. Y pues bueno, nosotros también reclutamos videos de opiniones de ustedes. Ahorita que no están yendo las personas al estadio, también contacten en mis redes sociales porque hay interacción para que ustedes puedan expresarse mediante las redes. Entonces ahí estamos, @MimiRegia en Twitter, y ahí estamos al pendiente de todos ustedes. Y los programas son los domingos a las 10 de la mañana. ¿Estás con quién en el programa? Con Víctor Manuel Hernández. ¿Sabes a quién me gusta? ¿A quién? Barrón. Pues sí, acabas de decir en el programa del martes en Multimedios que te gustaba Adrián Marcelo, entonces pues todos te gustan. Luego Mayagoy, y así se va. Quique no me gusta. Quique es Alzamigo. Ay, porque ya se lo echó. Pero no me gusta. Estuvo en un programa, en una obra de teatro. Adrián Marcelo primero me encanta. Se me hace que es así como sucio. Y como tú. Ayer subí una foto en tanga, ¿no la viste? No, de veras. Sí. A ver, ¿por qué no te gusta? ¿Por qué no dices, me gusta Miguelito? y me gusta ¿cómo se llama Barrón? Jesús Barrón. Jesús Barrón, qué guapo, hija. Después se lo presentas. Muy guapo. Sí, como que a mí me gustan más maduritos. ¿No? Ah, señores. Más maduritos. Ah. A mí me gustan así, más jóvenes. Chicas, gracias. Gracias, hijo. Gracias. Dios te bendiga y esperemos que no sea la última vez que nos inviten. De mi gracias. Dios les perdone a todos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque este barrio yo le tengo un cariño muy grande de recuerdos de hace muchos años. Entonces, aquí tuvo un mayate. Aquí en Contra Esquina hay unos tacos bien sabrosos. Los tacos Fer, que les mandamos un saludo. Aquí en Contra Esquina, vayan, son tipo Matamoros con quesito y aguacate. Oye, yo vine antier. Ahí están deliciosos. ¿Me pueden regalar una firma? ¿Dónde? ¿Te gusta el Golden Shower? No. Yo quiero mandar mi bendición a todos los que nos están viendo. Que Dios los perdone. Que la Virgen entre en su alma y los penetre por todo el tiempo. Y que Dios nuestro Señor los llene de colmaciones y bendiciones y se llenen su cara de espermatozoides. Mimi. No, muchísimas gracias a toda la gente que nos estuvo viendo y acompañando en este momento. Pero también quiero recordarles e insistirles que se cuiden, que no dejen de pasar las medidas de sanidad, que se laven las manos, que usen su gel, si tienen que ir a trabajar, tomen las debidas precauciones, no se confíen, a lo mejor no por ustedes, sino por su familia. Ya fuera de broma, cuídense mucho y verán que pronto vamos a salir de todo esto y avante. Esto. Muchísimas gracias, nos quedamos firmando el mural. Hasta la próxima semana. El que gusten. Gracias. Próxima semana nos vemos. Gracias, los amamos.